L'artista realista i retratista contemporani Paco Seoane va néixer a Galícia, però des de fa uns anys resideix a Bétera. Yo soy hijo de gallegos, nací en Galicia. Me vine a Valencia hace 6, pero lógicamente la gran parte, el 90% de mi trayectoria artística se creó y se hizo en Galicia, en las Rías Baixas, en la zona de Pontevedra. Estudié allí, empecé muy joven a pintar y sobre todo a dibujar, que es mi especialidad, el dibujo artístico, el dibujo académico. Hice cursos, o sea, cursé estudios en la Facultad también de Bellas Artes de Pontevedra y después ya me especialicé en todo el tema del retratismo por encargo. Sí es cierto que empecé a retratar con 15 años y creé mi primera exposición de dibujo realista con 16. Después ya fue cuando empezamos la carrera y cuando digamos, me perfeccioné y me seguí formando, ¿no? Y mi especialidad del dibujo artístico y en concreto del retrato ha seguido hasta ahora. O sea, al final mis exposiciones se han basado básicamente en el estudio de la anatomía humana, en el retratismo, en la expresión humana, en lo que en esencia representa el ser humano en cuanto a expresividad, y todas mis exposiciones generalmente se han basado en el retrato, a veces de niños, a veces de ancianos, a veces de mujeres, a veces de hombres, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces creo exposiciones temáticas basadas a lo mejor solo en los niños, un año entero trabajando para crear esa colección sobre niños de distintas razas, como he hecho en alguna ocasión, como esta obra que nos acompaña hoy, que se titula Miradas del alma, que fue la imagen que dio lugar al inicio de una colección a nivel internacional, que se expuso en Hong Kong, en Milán, estuvo en Florencia, estuvo también en Colombia, parte de las obras también estuvieron expuestas en Colombia y lógicamente muchos puntos y galerías que me representan en España, en Valencia, Madrid, en Calpe, en Burgos, en Galicia, lógicamente, en Portugal, etc. Encara que Paco es va instal·lar a València fa ja diversos anys, no va ser fins fa uns mesos quan va obrir el seu nou i lluminós estudi en plena Albereda de Bétera. A València he llegado hace 6 años, en 2015, enero de 2015. Tuve mi estudio inicialmente en el centro de Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, y después me mudé a la zona de Torrenconil, muy tranquila también, pero con un estudio de muy pequeñas dimensiones. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empecé a impartir también clases allí, pero mis grupos de alumnos pues eran reducidos porque por temas de espacio pues me di cuenta que tenía que hacer cada vez el estudio más grande. Y decía yo, bueno, pues tendré ya que tomar la decisión de poner cartas en el asunto y buscar un espacio más grande. Surgió la posibilidad de coger el estudio en Bétera y yo tengo en mi casa también otro estudio. Tengo otro estudio ya en el que di también clases a alumnos, pero que ahora lo he convertido en mi refugio personal. Ahí es donde preparo mis exposiciones, donde preparo todas mis obras, mis encargos que me hacen mis particulares, mis clientes, y aquí lo he destinado único y exclusivamente a la formación, a las masterclasses, a los talleres intensivos, a los cursos de dibujo artístico, etc. Pues me quedé al final, te lo puedo decir, me he quedado en Bétera porque mi pareja, mi mujer es de Bétera. Entonces, pues bueno, como vivía aquí, nos conocimos aquí en Bétera, pues al final no tomé la decisión de hacer el estudio en Valencia, de crear un estudio grande en Valencia, y he tomado la decisión de crearlo aquí en el pueblo de Bétera, y estoy encantado de la aceptación que está teniendo, del cariño que están tomando a la iniciativa de hacer un nuevo foco cultural y de formación artística aquí en el centro de la Alameda de Bétera, y estoy encantado. Y sí, vienen alumnos desde el centro de Valencia, de toda la zona de Mascamarena, Torrenconil, tengo ya muchos alumnos de Bétera, de Nájera, de Picassent, de Requena, de Utiel, de muchos sitios que vienen, pues como vienen una vez a la semana o dos a tomar clases, pues se acercan desde todos sus pueblos, Aldaya, toda la zona perimetral, se acercan, y todas las semanas tenemos nuestra reunión artística con nuestras clases y nuestros cursos, y fantástico. Hacemos distinción por edades, porque creo que al principio se fundamenta sobre todo en la edad, la diferencia de nivel o de, digamos, de destreza técnica que puede atraer el alumno, sobre todo tratándose en edades comprendidas entre los 5 y 8 años, entre los 9 y 12, y luego a partir de los 13 a los 17, donde hacemos separaciones ya entre los niños y los adolescentes. Entonces, divido los grupos por edades para impartir diferentes tipos de dificultad técnica en función de esa edad. Muchas veces me sorprende, porque a veces hay niños de 6 años que dibujan como niños de 12 y de 13,
y que al principio tienen que estar en el grupo de los niños pequeños, pero que rápidamente ascienden y se suben a niveles, digamos, un poquito más exigentes a nivel artístico, a nivel técnico. Entonces, pues bueno, impartimos clases que llevan desde el dibujo más básico, la ilustración, el dominio del color, las mezclas, luego el tema del encaje y la composición, importantísimo, ya desde que son súper pequeñitos se les inculca mucho el tema del estudio de la composición, el encaje, el centrado, la limpieza en el trabajo, todo el proceso creativo. Y después ya van cogiendo muchísima técnica, muchísima soltura y seguridad. Així, Paco Seguane continua compaginant els seus encàrrecs i projectes amb les seues classes. Todos los años tengo que pintar pues, a mis clientes, a la gente que me encarga, a veces son pues, personajes conocidos, futbolistas, actores, cantantes, gente que está bueno, pues, muy bien situada en cuanto a lo que es el tema mediático, en el cartelero, etc. Muchas veces pues, quieren ese tipo de retratos, homenajes. Retratos también a particulares anónimos, que no son tan conocidos, pero para mí tienen, como siempre digo, el mismo valor y el mismo respeto que cualquier persona que sea más conocida. Y después colecciones que no tienen que retratar a personas para nada conocidas, sino a creaciones y a personajes y a criaturas completamente personales, íntimas, inventadas para cada colección y cada exposición que creo en mi estudio. Y donde me siento yo creo que más cómodo es en el retratismo, en la figura humana, en el rostro. Y muy especialmente en los niños. Sí es cierto que he hecho exposiciones en las que ha habido un número muy grande de obras inspiradas en niños, de distintas razas, de raza gitana, de raza negra. De este proyecto, de esta colección que se empezó en 2017, y aquí cuando estaba yo viviendo en Valencia, en estos 4 años la colección no murió en ningún momento, o sea, no dejó de latir, en el sentido de que se fue diversificando hacia muchas cosas. Me empezaron a llamar ONGs para realizar campañas con ellos a nivel benéfico, para ayudar a niños. Se han recaudado fondos también para otras asociaciones. Hemos intentado que la colección, encima, ya no solo representase y transmitiese la esencia de esas miradas de alma que tiene cada niño, sino que cada niño de mis cuadros ayudase también a niños reales, ¿no? A niños de otros países, a niños de aquí también. De asociaciones como Mamás en Acción, que también están ayudando a niños en hospitales, en temas de, bueno, pues de acogida, etc. Y hemos estado muy activos con todo ese proyecto. Els premis i reconeixements tampoc han faltat al llarg de la seva trajectòria professional. En 2014 me dieron el Premio Capital, el mejor artista realista del año. Yo aún vivía en Galicia, aún no me había desplazado ni mudado a Valencia. También me dieron el premio Medalla de Oro Madrid también, si no me equivoco, en 2014 o 2015, también a la excelencia profesional. El año pasado, no, hace dos, en 2019 en Madrid también me dieron el premio Prenamo y creo que mi primera mención fue la mención honorífica de arte realista en San Sebastián en 2004. Estamos hablando ya de hace 16, 17 años. Y luego, pues menciones a lo mejor, pues eso, menciones honoríficas de arte realista, no suelen seleccionar mi obra para el congreso anual que se va haciendo de Spain Art también en España a nivel nacional. Bueno, para mí el premio al final es el reconocimiento que te dan pues, tus alumnos, tus clientes, el cariño de la gente a tu obra, el seguimiento que hacen a través de redes sociales, de la tele, de la prensa, etc. Al final ese es el premio más fuerte que quiere y que tiene el artista en este caso. Qui desitja conèixer més sobre Paco Seguane pot contactar amb ell a través de les seues xarxes socials, Facebook o Instagram. Mi nombre, simplemente, mi firma, Paco Seguane, me podéis buscar en Instagram o en Facebook. No tengo página web, hace años que decidí, pues precisamente por el tema de las redes sociales, del dinamismo y el vértigo que generaba esa actualización constante de contenidos artísticos, decidí no volver a utilizar una página web. Y me va muy bien, porque al final conviertes esas redes sociales en una especie de despacho o de oficina virtual que te ayuda a estar en contacto y tener un feedback tremendo con alumnos, con clientes, con seguidores de otros países, con compradores, con galeristas, con representantes artísticos. Al final todo se está moviendo. Si lo haces bien, como una herramienta útil, se está moviendo fantásticamente bien las redes sociales.